Aqui com ele, César Valentino, ele que veio dar um workshop, no super workshop que tem aqui no FIH2. A gente tem um grande prazer em recebê-lo. Ele fala espanhol, então a gente vai bater um papinho aqui para ele falar um pouco dessa experiência. Muchísimo gusto recebê-lo acá. ¿Qué te parece todo este evento acá en Brasil? Este evento ha sido super maravilloso, ha sido un evento lleno de calor humano, disciplina, personas muy, muy profesionales, muy disciplinadas. Uno se siente súper, súper orgulloso, no solamente del talento, de cómo te reciben aquí, de la energía, del respeto al arte, de cómo se comunican, cómo uno se apoya al otro, que no es lo común en el mundo artístico. Sí. Ver esa compasión, ese apoyo uno al otro. Aquí veo como ese calor humano. Calor. Que todo el mundo se apoya, aunque estén compitiendo uno contra el otro. ¿Y qué te pareció la clase de ayer? Aquel mundo de gente que estaba contigo allí, bailando. Impresionante, impresionante para mí, porque yo he dado clases de grandes niveles de personas y participantes. Es la primera vez en mi vida que yo he visto una ola de personas que eran aproximadamente 1,000 personas. Primera vez, tanto que yo en una paré y miré y hasta me mareé un poco porque la coreografía todo junto parecía una ola, parecía un mar. Agradecido por la energía, agradecido por el apoyo. No tengo palabras porque realmente fue algo tan y tan grande que todavía estoy como en shock y absorbándolo todo. Ahora yo quería que dejaras un mensaje a los bailarines, a los coreógrafos, para persistir en el arte, porque sabemos que ya tienen más de 35 años en el arte urbano, en las danzas y, por supuesto, con mucha persistencia, ¿no? Por supuesto. ¿Por qué pueden hacer los bailarines, los coreógrafos, para que persistan y no desistan? Mira, yo vengo de una época, de una etapa en cual la homofobia, el racismo, la falta de apoyo de los familiares, que el arte, el baile, no era algo considerado como una carrera oficial. Entonces, un tiempo difícil, pero uno se aplica. Tiene que tener determinación, tiene que aplicarse, tiene que nunca perder la fe. Siempre que seguir persistiendo, persistiendo, persistiendo y nunca perder la fe. Porque siempre van a existir obstáculos, van a existir personas que no estén de acuerdo, van a existir muchas cosas que te van a querer renunciar. Es decir, dar por vencido, ya no puedo más. Yo cumplo 35 años de bailar Vogue y es algo ahora que es conocido en todas partes del mundo, pero cuando lo hacíamos nosotros era un baile social, era un baile ya de sobrevivir, porque era algo que hacíamos para entretenernos y apoyarnos en un mundo que ya es un mundo no aceptado. Para los bailarines, coreógrafos que se sienten, que no ven futuro en esto, no se deben de rendir, tienen que tener mucha fe, tienen que seguir persistiendo, aplicándose más que estudiar. La educación es lo más importante, educarse, mantenerse siempre en clases de baile, cuidar la salud y nunca perder la fe. Eu tô muito feliz, né, por estar fazendo essa rápida conversa aqui com ele, César Valentino, que tem aí 35 anos de história na dança, e aqui ele veio compartilhar um pouco do Vogue, que ele tem como propriedade na dança também, né? Então, muito obrigado, muitas graças. Espero vê-lo novamente. Hasta luego.
E nossa próxima entrevista da série do FIH2, ela que é bailarina, coreógrafa e uma das finalistas do programa So Think You Can Dance, Death Lee, que nos contou um pouco da sua experiência pela primeira vez no Brasil. Se inscreve no canal e não perde mais essa novidade. So if you see me,